Hola amigos, soy Diogo Friki, ¿cómo están mis muchachos locos? Antes de iniciar con este video, te quiero pedir si ya te suscribiste a mi canal, dale click a la campanita de notificación para que te mantengas informado cada vez que suba un video nuevo, ya que me han comentado que YouTube ha desactivado esta opción a muchos de ustedes. Con lo ya dicho, vayamos al tema principal. El video que os presentaré tiene que ver con Hollywood y sus pequeñas estrellas, que alguna vez brillaron y que ahora están apagadas y en el olvido. El siguiente listado nos remontará, a muchos de nosotros, a nuestra infancia. Películas, series y personajes que marcaron de alguna manera nuestra juventud. Sin embargo, muchos de los protagonistas no pudieron perdurar en la mente de los directores y productores de cine. Tuvieron papeles protagónicos, pero la fama les duró poco, puesto que muchos de ellos quedaron en el recuerdo. La causa de sus fracasos muchas veces ha estado relacionados con las drogas, alcohol y en otros casos a que no pudieron destacar en otras películas. Esto es niños famosos que han pasado al olvido. Macaulay Culkin. Este actor llegó a la pantalla grande por sus reconocidas participaciones en filmes como Ricky Ricón y Mi Pobre Angelito, también ser amigo íntimo de Michael Jackson. Sin embargo, tiempo después trató de incursionar en otros papeles sin éxito alguno y, posteriormente, se vio involucrado en las drogas y su imagen se fue deteriorando. Aunque ha logrado superar la dura batalla que lo tenía sumergido en las drogas, su imagen pública nunca más volvió a ser la misma. Mara Wilson. La niña con asombrosos poderes mentales ha confesado su bisexualidad y asegura que la película que la lanzó al estrellato le arruinó la vida. Luego de que Mara diera vida al personaje de Matilda, asegura que posterior a ello, ningún director le devolvía las llamadas, pues el personaje se encasilló tanto en ella que no pudo conseguir otro trabajo como actriz. Ahora tiene 29 años, ha publicado un libro y sufre de problemas relacionados con la ansiedad y la depresión. Ralph Macchio. El actor italo-estadounidense brilló en los años 80 con la conocida película Karate Kid y realizó la secuela con dos películas más. Luego, ha sido partícipe de pequeñas colaboraciones en series como How I Met Your Mother y en programas de televisión como Dancing with the Stars. Actualmente, tiene 55 años y ha logrado seguir su carrera actoral dentro del teatro con la obra de Broadway A Room of My Own, pero con un perfil más bajo. Ray Joel Osment. Este actor es otro caso del conocido encasillamiento. Es decir, que el papel que interpretó caló tanto en la audiencia y directores que solo lograron reconocerlo por el film y no como actor en sí. Además de pasar por cambios físicos, que lo convirtieron en un personaje excéntrico, el actor se dedicó a su carrera universitaria y posteriormente, tuvo problemas con el alcohol y las drogas, dándole un gran susto al sufrir un accidente automovilístico. Fred Savage. El actor fue intérprete de Kevin Arnold en la conocida serie Los Años Maravillosos, y aunque Fred fue también encasillado en su personaje, decidió retirarse del mundo de Hollywood, empezar a estudiar y dedicarse a su vida personal. Este actor siempre tuvo los pies sobre la tierra y actualmente es director y productor de su propia serie llamada Best Friends Forever. Mary Kate y Ashley Olsen. Las hermanas Olsen dieron vida a la pequeña Michelle en la exitosa serie Full House, lo que las convirtió en las pequeñas más famosas de la televisión. Posteriormente a ello, las gemelas crearon su propia casa productora, asegurándoles un éxito rotundo en la pantalla grande. Tiempo después, se alejaron de la televisión, debido al desorden alimenticio que sufrió Mary Kate. Tras su rápida recuperación, decidieron explorar el mundo de la moda, que resultó ser su gran pasión, creando su propia línea llamada The Row. Actualmente, Mary Kate Olsen vuelve a hacer noticia, pero esta vez por el drástico cambio de imagen resultado de su paso por el quirófano. Las gemelas ya no se parecen. Barrett Oliver. Esta película causó gran impacto cuando se estrenó por sus efectos especiales muy bien logrados. Curiosamente, ninguno de los actores partícipes del film se dedicaron después a la actuación. En cuanto a Oliver, siguió participando en películas como Coco con Ron Howard, 1985, y Daryl Simon Winther, 1985, con la que se ganó el premio a mejor actor joven.
fue, además, protagonista del cortometraje Frankenweenie de Tim Burton. En el año 1989, con 16 años, se retiró de la actuación y se dedicó a la fotografía. Es profesor desde el 2004 y ha recibido diferentes premios y reconocimientos por ello. Como su sitio ahora está detrás de las cámaras, no cabe duda de que ha descuidado un poco su aspecto. Bradley Pierce. Este film tuvo mucha acogida y entretuvo durante muchas horas a sus espectadores por la trama que ofrecía. Bradley conoció la fama cuando su personaje se convirtió en un pequeño mono niño delante de nuestros ojos. Sin éxito posterior a su participación en Jumanji, Pierce se encaminó al mundo del doblaje, dándole vida al personaje de Chick Pops de La Bella y la Bestia. Ha colaborado en otros proyectos, pero dedica la mayor parte de su tiempo en fundaciones benéficas como Cruz Roja o Kids with a Cause. Ariana Richards tenía solo 13 años cuando interpretó a Lex Murphy en la película Jurassic Park. Hoy, la pequeña niña luce totalmente diferente y tiene 36 años de edad. Pese a que la película le abrió las puertas a otros proyectos posteriores y a la secuela del film que la lanzó al estrellato, hoy se encuentra alejada de la actuación. Sin embargo, sigue su camino por el arte, ya que se dedica a la pintura. Lindsay Lohan. Comenzó su carrera actoral a los 12 años con la película Juego de Gemelas, oportunidad que la hizo conocida en el mundo de Hollywood. Al pasar de los años, aquel papel fue opacado por su belleza y sus excesos. Tuvo numerosos encuentros con la policía, sumado a varios tratamientos de rehabilitación. La ex actriz de Disney tuvo una adolescencia tormentosa, siendo el objetivo de los paparazzis. Hoy tiene 30 años y lleva consigo una larga lista de acusaciones por robo, violación de su libertad condicional y por eludir exámenes toxicológicos. Louise y Lisa Burns, las aterradoras niñas, que interpretaban a dos gemelas fantasmas dentro del filme, ahora tienen 48 años de edad. Luego de que la película se estrenara, las gemelas intentaron entrar a la Real Academia de Arte Dramático de Londres para seguir creciendo como artistas dentro del cine, pero fueron rechazadas por haber participado en una película profesional. Fue así que Louise terminó siendo microbióloga y Lisa trabaja como abogada. Ahora sus vestidos están limpios y viajan por el mundo al volverse una pieza de coleccionista. Las gemelas tienen un grato recuerdo de sus días en el set y se sienten agradecidas de haber sido escogidas por Stanley Kubrick por interpretar el papel. Tiffany Marie Brissette, la traviesa y singular androide, de 10 años de edad, la pequeña maravilla fue interpretada por Tiffany Marie Brissette, que actualmente dedica su vida al servicio de los demás. Luego de que la exitosa serie fuera cancelada, Brissette siguió actuando, apareciendo en Parker Lewis Nunca Pierde y la película de televisión Bean Pole. La última aparición de la juvenil actriz, ahora de 36 años de edad, fue en 1991 en la serie de televisión Equal Justice. Posteriormente, en un programa matutino de la cadena Fox, Tiffany contó que se graduó como enfermera. Benji Gregory. Brian Tanner era el hijo menor de la familia que adoptó al extraterrestre peludo. Después de la serie, solo participó en algunas películas infantiles hasta la edad de 15 años, luego se retiró de la actuación de manera definitiva sin dejar rastro alguno. Ni escándalos, ni drogas, ni alcohol, simplemente declaró estar cansado de la actuación. Actualmente, se dedica a entrenar un pequeño equipo de béisbol en su tierra natal. Gregory, además, participó en los magníficos 1984 Sálvese quien pueda 1986 Fantastic Max 1989 Érase una vez un bosque 1993. Luego de ello, dejó para siempre las pantallas. Mark Paul Gosselaar. Esta serie narraba las travesuras de Zack, Mark Paul Gosselaar, y terminaba con una moraleja que el personaje nunca aprendía. El éxito de la serie se prolongó durante 4 años y en 1993 quisieron alargarlo con Salvados por la Campana. Días de universidad, en la que Zack, Slater, Schreck y Kelly protagonizaban su vida de universitarios.
Posteriormente la serie produjo en 1994 un telefilm llamado Salvados por la Campana, Boda en Las Vegas. Tras varios años como Zack, el actor se vio encasillado y tan solo apareció en varias películas para video y televisión de poco éxito. Más tarde, forma parte de series Hyperion Bay, Cláusula de Escape o DC 2000, pero ninguna sobrevivió más allá de una temporada. Angus T. Jones. Despelucado y con una poblada barba, Angus T. Jones, el actor de 19 años de edad que hizo fama en el mundo por interpretar a Jack en la serie Two and a Half Men, no formó parte de las últimas temporadas de la serie. Los medios aseguraron que Angus ha dado a entender que los motivos para no renovar contrato son sus deseos de seguir una carrera universitaria. Sin embargo, es difícil olvidar que, a finales del 2012, el actor apareció en un vídeo, publicado por la Iglesia de Alabama Forerunner Chronicles, en donde renegaba del contenido de la serie, a lo que calificaba de dañina. Era llevar a la luz muchos de los problemas de nuestro mundo que afectan a mucha gente y era pagado para ser un hipócrita porque no estaba de acuerdo con eso y aún así lo hacía, dijo Angus. Desde que la Iglesia del Seventh Day Adventist Church of North America lo bautizó en 2012, Jones se ha enfocado en su fe. Estos niños famosos, en la actualidad lucen muy diferentes a quienes solían interpretar. Algunos han encaminado sus vidas sin alejarse mucho del mundo del arte. Otros solo son reconocidos por sus problemas con la prensa, la justicia y sus escándalos mediáticos. Lo cierto es que sus roles protagónicos marcaron nuestra infancia. Bueno, mis muchachos locos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Si es así, apóyame con un like, suscríbete a mi canal para que no te pierdas las novedades que tengo para ti, comparte este video con tus amigos, comenta en la caja de comentarios qué te pareció mi video, tu crítica es importante para mí. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.